Hola, 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 Warriors, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a este martes. Martes de arte y buena onda. Mi nombre es Edu Figueroa, ya me conocen, soy dibujante y ilustrador de cómics. Y les doy la bienvenida a este Art Warriors, el live stream donde dibujamos y tenemos buena onda, platicamos cosas chidas. Y pues saludamos a los Warriors, ¿no? A todos los que están aquí dándose la vuelta. Si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida a este espacio. Aquí espero que te diviertas y sé que te la pases chido. Saludo a David Moreno, que dice Primis. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Así es, efectivamente, eres el primero. Te mando un gran saludo. Tengo que echarle aceite a esa cosa porque está. O cambiarla ya. Pues nada, aquí de nuevo, como cada martes de nuevo, dándoles la bienvenida. Y esperando que se la vayan a pasar padre en esta hora y media de pura buena onda. Ahorita, híjole, me eché una pequeña siestecita, entonces ando medio modorro. No, la verdad estoy un poquito cansado, pero no nos rajamos, aquí estamos. Vamos a subir un poquito aquí. Ahorita voy a estar dibujando una página de Tyrants, la página número 11 de este issue número 6. Ya estamos acercándonos a la mitad, a la mitad del issue, del número. Y pues me da gusto que me acompañe, ¿no? Creo que tenemos permiso de mostrar hasta la página número 14, entonces todavía nos quedan un par de páginas para poder compartirlas con todos los Warriors. Ahí está. Y pues nada, por lo pronto es eso. Ahorita vamos a ver qué más cuenta. Qué más cuenta la banda. Y vamos a empezar a dibujar para aprovechar el tiempo. Y también contarles cómo fue la semana. Ya se acerca la Navidad. Ya estamos a punto de cerrar este año. Pueden creerlo, ya nos quedan nada más como 3 semanas de año. Que se pasó rapidísimo. Y pues bueno, igual es buen momento para como remembrar, como dicen ahí en inglés, remembering, make remembrance, creo que así se dice. Y pues nada, como que hacer memoria de qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué pudimos mejorar, qué podemos hacer diferente. Aquí David Moreno dice, aquí aprendió de realización de cómics más que en tutoriales. Ah, pues qué chido, David, qué chido la verdad. Y la verdad es que esa es la idea es que te, pues compartir el conocimiento. Y convivir con la banda. De hecho, David, a ver, cuéntame. Tú a ver, esta es otra cosa. Tú estás de lleno haciendo NFTs, ¿verdad? ¿A eso te estás dedicando ahorita o también haces otro tipo de trabajos? Yo también tengo como esa curiosidad. Pero qué chido que este haya o te está ayudando este pequeño y humilde canal. Ok, vamos a comenzar aquí mientras escuchamos un poco de, no sé cómo se describe esta música, pero el artista se llama Luke Crembo y es un muy buen artista. Y por lo pronto, empecemos. No los voy a mentir, Warriors, estoy un poco cansado. Pero como les comento, No nos rajamos, aquí estamos. Pero eso sí, ya es como la última parte de este año. Como que sí ya tiene, empieza a pesar un poquito. Aquí está, mira. Entonces vamos a aplicar la Christian Duche. Saludos a Christian Duche si llega a ver esto. ¿Dónde está esa
Capa. Dice, David dice, apenas incursioné en los NFTs como artista individual. No he tenido gran proyección, pero recientemente me reclutaron por un proyecto de Malone. Entonces ahí mando, ahí ando casi full time. Ah, súper bien, David, felicidades. Ahí nos contarás cuando tengas chance. ¿De qué trata? Sí, porque sí estaría padre. Yo también ando viendo cómo incursionar en ese mundo. Porque sí, siento que es el futuro. Vamos a agarrar un poquito más. Y ahorita que lleguen más Warriors. Perdón si estoy hablando un poquito bajito. Recordemos que ahorita mi hijo Oliver, que apenas es un bebé, está durmiendo. Su mamá lo acaba de dormir. Entonces lo último que queremos es que se despierte. David dice, también sobrevivo con Fiverr y con un men que me cobra diseños sencillos para su marca de ropa. O sea, nada de cómics, jaja. No, hombre, no te apures, David. La verdad es que, pues lo que deje, ¿no? Y conforme vaya avanzando, hasta pues tú tiras posicionando en donde más te convenga. Fíjate que yo nunca, no he trabajado en la plataforma Fiverr, pero he escuchado que pues, es una buena opción. Dice, si pega la de los NFTs, me voy a dedicar 1000% a mi cómic. Claro, güey. Claro. Y ahí nos avisas cómo lo hiciste para que nos unamos todos a esa onda. Vamos a llegar un poquito más. Hablando de Christian Duche, no he tenido el placer de cotorrear así mucho con él, pero lo poquito que he visto cuando salió en el programa de los amigos de Chevel Deves. Saludos a los mercenarios de Chevel Deves, que ayer estuve ahí con ellos, no con, o sea, no como invitado, sino vi su transmisión, que andan planeando cosas interesantes. Ahí conocí a Christian Duche y la verdad es que me cayó súper bien. Se ve como un tipo bastante genial. Para los que no lo conocen, Christian Duche es un artista, me parece que... No voy a decir de dónde es porque realmente no me acuerdo exactamente de dónde es. Y no quiero mentir. Pero es de Sudamérica. Y él trabaja para DC Comics, creo que trabaja dibujando Batman. Y es un monstruo ese vato, la verdad es que admiro mucho su... Pues cómo la velocidad que tiene y la calidad para... Sí, la calidad que tiene, la verdad. Recién posteó algo ahí de su último trabajo en Batman y creo que sale Nightwing y está... No, está genial. Seis saludos para él y para toda la banda que trabaja en DC Comics. Y sí, David, yo también quisiera que pegara a los NFTs para tener. Es que sabes que es como que esa es la bronca, ¿no? Cuando estás tratando de hacer tu propio proyecto. Pues necesitas. Obviamente necesitas comer, ¿no? Necesitas para la papa. Pero para poder sacar para la papa necesitas trabajar en proyectos que te dejen, ¿no? Y a la mera hora es difícil seguir trabajando en tu propio proyecto porque pues eso es como lo que todo el mundo nos gustaría, ¿no? Trabajar en nuestro propio IP, ¿no? Intellectual Property. Y pues sí, o sea, trabajar haciendo proyectos que nos gusten, que nos laten.
César dice, perdón, David Moreno, ¿has mandado reel a alguna casa grande como DC Image, Boom, etcétera? Sí, sí, David. Bueno, acá en el mundo de los cómics, cuando estás buscando así entrar, mandas su portafolio. De hecho, creo que estuve platicando un poquito hace dos streams, o inclusive creo que el stream pasado fue cuando estuve platicando. Por ahí se mencionó, no sé, como que iban a... Alguien quería saber, o algo por el estilo. Y sí, he mandado portafolio. He tenido varias revisiones de portafolio por parte de Marvel. Sobre todo en Comic-Con. Me ha tocado ir a varias Comic-Cones. He ido a las... En este punto ya he ido... Creo que... Bueno, sí han sido como tres veces a la de Nueva York. Y tres veces a la de San Diego. Dos o tres veces. Y sí, es un proceso que ya estoy familiarizado. He tenido varias revisiones de portafolio. Solo que digamos que hay para poder pasar, o sea, como que no pasar, sino para poder tener como alguna oportunidad se necesita tener varios factores, ¿no? Que estén conjugando varios factores para poder lograr entrar. Y pues hasta la fecha no se han conjugado todos esos factores. Pero pues bueno, seguiremos intentando. Y por lo pronto ahorita estoy enfocado al 100 para... haciendo proyectos independientes y también haciendo mi propio cómic. Bueno, mi historia. Ahora vamos a darle... Ahí está. Entonces, pues ahí seguimos guerrereando a más no poder. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, sí he tenido una revisión de portafolio de... Me ha tocado que me revise Marvel, me ha tocado que me revise... Bueno, trabajé con Dynamite Comics, que es una editorial que está ubicada en New Jersey, allá en Estados Unidos, que tiene varios títulos como de personajes de la cultura, iba a decir pop, pero no es pop, es pulp. Llámese Evil Erny o... De hecho, Ariel Medel, nuestro camarada Ariel Medel, está dibujando Evil Erny para ellos. Yo trabajé en uno que se llamaba Betty Page, que era un proyecto de una... como actriz pin-up de los, no sé, 50s. Y... Pero también tienen a The Shadow, tienen a... creo que... Zorro. Entonces, en el mundo de los cómics es conocida ya Dynamite Comics. Yo trabajé con ellos, pero ya tiene rato, es como unos 4 años que trabajé con ellos. ¿Qué más? Cuando estábamos estudiando en la Cubert School, que es una escuela en la que yo me tocó... Tuve la oportunidad de ir a estudiar en Estados Unidos. Fuimos a... Nos tocó ir a como grupo, como salón. Dice David, ha de estar bien difícil Marvel con la popularidad que tiene. Pues en general, entrar al mundo de los cómics es... Sí, no es fácil. Tiene su grado de dificultad. Y sí, como todo el mundo quiere entrar, pues la dificultad es muy muy alta. Pero pues es como parte de la industria, ¿no? O sea, como que tienes que... Perdón, me está acabando aquí.
Como que tienes que pasar por varias etapas, tienes que trabajar pues muy duro. Como que tienes que, como dicen por ahí, picar piedra. Para estar familiarizado de los procesos, qué es lo que se requiere, qué buscan los editores. Y pues sí, no, o sea, no es tan sencillo. Y sí, o sea, a veces inclusive se lleva uno años tratando de tener una un big break, una oportunidad. Pero pues, mi consejo es lo mejor es mantenerte trabajando, no esperarte que te No esperarte que digan a que te digan o a esperar no esperarte que a que te pidan a ti, ¿no? De que oh, eres muy bueno, queremos trabajar contigo, ¿no? Mi recomendación es mantenerte ocupado. Hay que tener perseverancia y hay que seguir sacando los proyectos. Y bueno, hoy día la verdad es que ya tiene uno como que más outlets o maneras donde publicar, sobre todo con el boom de los webtoons. Creo que también es otra buena ventana que uno puede aprovechar. Y de hecho sí me han salido varios, así han salido varios autores que hasta la fecha siguen haciendo. Quizás que no, ya me enteré. Cosas muy interesantes. Y de hecho migraron del cómic normal, regular, al webtoon. Ahí se viene a la mente Raúl Treviño, ya saben. Excelente artista mexicano. Dice Webtoon, perdón, dice David, Webtoon es muy hostil en su canvas si no haces romance. Pues creo que es lo que más se mueve ahí en el Webtoon, pero pues es cosa de encontrar tu audiencia. Creo yo. Ahí. Vaya, hasta que escuché que como que la computadora se como que medio se paró, pero ya volvió a empezar. Dice David, me gustaba mucho ficción, pero la app que tiene la tienen súper abandonada. Ay, sabes que ya tiene un rato que no me echo la vuelta a la app de ficción. Estaría interesante saber cuál es el estado de las cosas. Pero pues es. Pues no debe ser fácil, la verdad. Y sí, tienen muchos autores ahí, muchos títulos también.
Pero bueno, hablemos de cosas positivas. ¿Quién se está cuidando de los spoilers de Spider-Man? Aquí tienen a alguien que se está cuidando de esos spoilers. No, la verdad es que ya me hice la idea que alguien me lo va a spoilear en algún momento. Sobre todo porque no tengo chance de ir a ver la película en un periodo así reciente. O sea, no, esta semana no creo ir. Entonces ya para cuando vaya a ir ya alguien me la va a haber spoileado. Pues ya me hice la idea. Dice David Moreno, jaja, desde hoy precisamente. Sí, es que sí está cañón. Pero también pues trato de... Trato de agarrarlo lo mejor que pueda, o sea, el lado más amable. Porque... A ver, esto es así. Me lo llevo. No se va a ver. Ah, ya entendí. Se va a ver esto, pero no se va a ver mi hombro. Ok, ya. Entonces, pues sí, si me lo spoilean, pues ni modo. Pues, ¿qué le voy a hacer? Ni yo, chócalas. High five, bit. Pero bueno, yo trato de confiar en mi tribu, trato de confiar en los Warriors y en mis amigos que tengo en mis redes. Pero, ¿qué pasa si me meto a Facebook sin querer? Y algún... Bueno, no Facebook, a Twitter o a YouTube y alguien va a spoilear esto. Yo creo que le voy a ir a... Yo voy a terminar viéndola como hasta la semana que viene. Entonces eso en tiempo de... De espera, eso es una eternidad. Está muy, muy difícil. Pero pues, ¿qué le hago? No tengo tanta disponibilidad para ir. Justo en este momento. Justo hoy hice el update a... Espérame. Sí, el update de Clip Studio. Ya ven que hay una nueva versión. Y por fin incluyeron la herramienta de Liquify. La que tiene Photoshop. Está buena, ¿eh? Está buena. David dice, si sale pirata en Cubana o algo así en calidad de alguien que la grabó en el cine, prefiero verla primero ahí a estar expuesto a los spoilers. Igual en el cine. Pues de preferencia ir al cine, David. Pero entiendo tu postura. Aunque... En esas páginas también hay mucho virus, ¿no? Yo hace rato que no me meto a esas a Cuevana y así. Uy, yo creo que años. Años, y estoy hablando de... No sé, 9, 10 años de no meterme a Cubana. Yo creo que Netflix sí vino a ponerle así un cambio de... A ese tipo de página, ¿no? Luis Miranda, hola Isaú, por fin pude pasar a visitar por acá. Un abrazo. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Oye, qué bueno que te diste la vuelta por acá. Te agradezco mucho. Me da mucho gusto verte por aquí. Siempre te veo muy activo en redes sociales. Facebook y muchas cosas que posteas muy chidas.
Pues qué chido que andas por acá, Luis. Te doy la más cordial bienvenida. Y ojalá te veamos más seguido por aquí. David Moreno dice, la vida es un riesgo, carnal. Bueno, eso sí, es correcto. La vida, diría el buen Johnny Laboriel, la vida es una tómbola. David Moreno también dice, ah, sí, ya actualicé el Clip Studio. Sí, no se llevó tanto tiempo. Y de hecho, pues tiene como buenas cosillas ahí interesantonas. Es que este dedo no debe estar así, debe estar como así. Ándale, así. Y otra cosa que voy a tener que estar aguantando por lo pronto es que yo ya quería comprar mi repuesto de computadora. Porque la verdad es que sí batallo poquito cuando estoy haciendo el stream y trabajando, por lo menos desde la XP. Y pues pedacea bastante, pero pues ahorita todavía no es tiempo de cambiar por cuestiones monetarias. Y también porque, de hecho, yo ya tenía pensado comprarme una. Yo soy de Mac, no soy de PC. Perdón, y ya tengo todo mi ecosistema que gira en torno a las Mac. Entonces, yo tenía pensado comprarme una Mac Mini, porque ya tengo esta computadora, ¿no? Digo, perdón, esta tableta, la XP Pen, que es como un, pues, monitor muy muy grande y a la vez es tableta. Entonces mi idea era comprar la Mac Mini y hacer el combo, ¿no? Pero como diría los te lo resumo así nomás. Pero me enteré que el año que viene van a salir nuevas máquinas y con mejores especificaciones. Entonces, pues decidí esperarme. Porque si el año que viene van a salir unas máquinas más poderosas, por la lana que iba yo a invertir en esa computadora, pues dije, mira, ¿sabes qué? Mejor espérate. Cuando salga te la compras y mientras sigues ahorrándole. Y esa es lo que voy a terminar haciendo, o algo quiero terminar haciendo. Una lista. Your art here. ¿Dónde estás? Listo. Y pues sí, la triste historia de que todavía no tengo la computadora. Voy a tratar de aguantarle lo más que pueda con mi pequeña guerrera. Pero es que sí, sí se pedacea a veces. Pero bueno. De nuevo, nada más un pequeño rant. Seguimos dándole duro. Big Long dice, hola Water, soy Saúl. Y esos likes, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Saludotes. Es lo que yo me pregunto, ¿qué onda con esos lights? Spider Dave, saludos Sensei, saludos Warriors. ¿Qué onda, Spider? Bienvenido, bienvenido. Ya te extrañábamos aquí. Qué bueno que se dan la vuelta a todos los Warriors. Entonces, creo que ya hay quórum suficiente para poner nuestro himno nacional de Warriorland. Solo cuando vale la pena. Ay. Sí, a ustedes no les salió, bueno, los que tengan Spotify,
el resumen de sus rolas anual. Es que al final de año te ponen qué rola escuchaste más. Adivinen cuál fue la rola que más escuché en este año. Y a mucho orgullo. Va para todos ustedes, Waters. Saludos al buen Autumn Midnight. Nadie Moreno dice: ya somos 5. Amerita himno. Nadie Moreno, eso. Mi clon dice: me tardé porque estaba viendo No Way Home en Cuevana. Ah, justo eso estábamos platicando, Mick. Entonces ya la viste. No nos spoilees. Pues tenemos envidia. Y David Moreno, pues ya. Ya tienes confirmación de que está ahí. Entonces. Pues sobrinas. Y mi clon dice: vuela, vuela, vuela. Y dice David: adiós. Está bien, David, no te apures. Yo lo entiendo. Veía lo tuyo. Dice: nah, ya terminé el directo. Aquí estoy a salvo. Eso sí. Aquí los Warriors te protegemos de los spoilers. Big Lon dice: no, bro, los piñé. Ja, 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 ja. Bueno, fíjate que hasta eso fue. Me sentí. No me sentí engañado, me sentí troleado buena onda. David Moreno está triste. Pero sí, aquí andamos platicando de dónde se estrena No Way Home y que. Y que yo me hice la idea que alguien me lo va a spoilear. No aquí, pero sí eventualmente en alguna red social. Algún listillo va a spoilear de alguna manera. Miglon dice: Sabu, casi no soy el himno. Ah, caray. A ver, déjame me acerco un poco a la música. Creo que ahí está mejor, ¿no? Pero sí, si quieren que se repita, que se repita. Yo ayer anduve en Reddit de curioso averiguando la peli o de qué Spider. ¿Y qué encontraste? Algo así, quería ver si salía, pero nada que se pueda confirmar. Todo sigue viendo a fake. Eso sí, también, puro Photoshopazo. Hasta eso no tan mal hecho, pero. Pero no confiable, ¿no? Pues ya le dejamos las rolitas, pues total.
Dice Spider, me acuerdo que en Infinity War y Endgame había edits super verídicos con Hugh Jackman como Wolverine, neta. Super verídicos. Big Ron dice, a mí me salieron puras canciones de Britney Spears, quién sabe por qué. No, pues está bien, digo, cada quien, Mick. Creo que una vez estuvimos platicando de eso, ¿no? Los placeres, que los placeres culposos no son culposos necesariamente. Simplemente son tus placeres y están bien. Entonces, si te gusta Britney, venga. Y Big Leon dice, hey, hashtag compartan pompeza. Muchas gracias, Nick. Muchas, muchas gracias. Sí, claro. Si pueden compartir, me ayudarían, chorro. Ah, de hecho, vieron ayer la última emisión de Chevel Deves. Allegedly. A mí me huele como que van a cambiar de formatos y pues andan así cerrando ciclos. Lo cual se me hace cool. Hay que evolucionar, como diría el buen Mikio, como los Pokémones. Dice Spider, ja, yo tenía una playera de Britney, pero ya no me quedó. Porque embarnaciste, me imagino, Spider, ya estás más trabado. Simón, pasé de ser M a G. Vientos. Y fíjate que yo pasé de ser M a G también. Pero porque yo sí subí un par de kilitos, ¿eh? Ahí se los cuento en confianza. No se vayan a mofar de mí. Pero es que está cañón. Está difícil. Con un bebecín. No he tenido chance de tener mis rutinas. Digo, no es como que yo hiciera mucho ejercicio, la verdad, pero entre eso y las desveladillas y etcétera, etcétera, sí me, digamos que me descuidé un poco. Pero no hay falla, al rato me repongo. Mick dice, Spider-Dave, te acompaño en tu dolor, alguna vez fui talla 28. Yo nunca recuerdo haber sido talla 28. Quizás sí, pero no, yo siempre fui como 32, la verdad. Ahorita ya soy como 34, pero está bien. No se me nota tanto. Se me nota más acá en la sección del medio. Dice Spider, yo igual. Este año tuve que comprar ropa nueva porque era más fácil bajar que me vuelva a quedar. Jerry Stein dice, hola, buenas noches, Warriors. ¿Qué onda, Joel? ¿Cómo estás? Bienvenidote. Estamos hablando de que todos subimos de peso en esta temporada. Y Spider dice que era más fácil comprar ropa nueva que bajar para que te pusiera, para que le quedara la anterior. Y sí, yo de hecho, yo uso pants todos los días. Ni modo. Me amo como soy, pero quiero mejorar. Mick dice, ahora miro al espejo y solo veo un tipo embarazado. Joder, este dice, ustedes digan, en la grasa está el sabor. Ya ves que ahora en los empaques vienen los sellos esos negros del poder. Entonces si vienen los cuatro, los tres sellos del poder, significa que va a estar deliciosísimo lo que estás comiendo.
en la cara. Entonces esto es así. Uno. Spider dice, lo chido es que ya tengo más piel de tatuarme. Bien, entonces extendiste tu canvas. Vamos a alejarnos a ver cómo esto. Bien, me gusta nada más esta de aquí. Tengo que hacerla más. Big John dice, Joel, usted tiene muy buena frase. Claro, entre más. ¿Cómo era? Más grasa, más sabor. Es que siempre se me olvida el traje de mi compadre. Entonces voy a tener que abrir. Voy a tener que abrir este de aquí, mira. Ahí está, es el anterior. De hecho, no me acuerdo si les había enseñado esta cómo quedó. Pero pues bueno, aquí está. Me gustó mucho cómo quedó esta, la neta. Ya tenía ganas de dibujar así acción. Luis Miranda dice, están loquísimas esas versiones de Rammstein. Sí, así es, mi buen Luis. Chécalas, es nuestro compositor favorito. Autumn's Midnight, Medianoche de Otoño. Aquí está. Y sí tiene su legioncita de fans, mi compadre el Autumn Midnight. Miguel dice, una duda, Saúl. ¿Esta misión también será la última del año o continuarás como todo un warrior? Buena pregunta, Mick. Fíjate que eso es justo lo que estaba yo considerando hace ratito. Y la verdad es que es incierto. Todavía no sé si voy a hacer la siguiente semana la última. Como dice la canción. Yo creo que sí puede ser, pero pues como ya son esas fechas donde está la familia y pues uno tiene que andar ahí terminando y no quiere estar en una carrera. Yo creo que yo les avisaría el mero día, pero a lo mejor probablemente esta sí sea la última del año. Pero si no es así, yo les aviso. De todos modos, de repente y podría llegar a ser alguna emisión sorpresa, ¿no? Dice Luis Miranda. Oh, no lo conocía, pensé que era un montaje o algo así, este cool. Sí, no, no, es nuestro compositor favorito, Luis. Nos encanta este compadre. El proyecto que tiene está súper loco. Y de hecho ya tuvimos. Hicimos contacto con él, porque como todos los que venimos aquí aquí a los Warriors, pues les presenté este proyecto que ni siquiera es mío, es de este compa, porque me gusta mucho y poco a poco fue ganando el corazón de todos los Warriors.
Entonces, nada más le mandamos ahí un saludo, le dijimos contacto, le dijimos que éramos fans y que pues preguntarle si no había problemas si ponemos sus canciones acá. Él dijo que por su parte no pasaba absolutamente nada, que al contrario, que muchas gracias por el apoyo. Nada más que tuviéramos cuidado con las rolas que tienen letra, creo. Por aquí el copyright, o sea, pero no por él, sino por YouTube. Pero que por él, todo bien. Entonces, pues ahí te lo paso, te lo comparto. Y si te late, siempre es grato conocer un nuevo fan de José José que se encuentre con Rammstein. Oiga, pero bueno, y si, suponiendo que esta es la última del año, no estaría mal preguntarles qué les ha parecido, qué les latió más, qué no les latió, qué les gustaría ver en un futuro para Art Warriors. Sí, díganme sus impresiones, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó, se vale todo, aquí estamos para mejorar. Entonces soy todo oídos. Y a mí me sirve. Y si quieren yo comienzo. A mí yo creo que lo que más me gustó de Art Warriors este año es al haber conocido a tanta gente tan chida. Y platicar de realmente de cosas que nos gustan. O sea, eso para mí es como invaluable. Los nuevos contactos que conocí. Los nuevos amigos que hice. Y los que vendrán. La verdad es que sí está. Está muy muy padre tener este outlet. Y siempre que pueda, lo mantendré vivo. Ah, el vato poeta le dicen. Dice, estas emisiones son muy chidas, como estar entre cuates, aparte se aprende. Ah, muchas gracias, Nick. Muchas, muchas gracias. Sí, como antes de, pues antes de realizar estas, hace muchos años hacíamos unas reuniones que se llamaban los Art Jams, donde nos juntábamos con unos camaradas. Y le mando un buen saludo a mi buen amigo Ed Fox, que era también miembro fundador de los Art Jams, y era más o menos esto, juntarse en un cafecito a dibujar y a cotorrear cosas chidas. Entonces, estos streams vienen a ser algo parecido a eso. Joel Ustein dice, primero que nada, muchas gracias por las transmisiones, se ha hecho un gran ambiente con los Art Warriors y eso es muy cool. Ah, qué chido Joel, claro que sí, ustedes son los que lo hacen chido, la verdad. Yo aquí nada más estoy poniendo un poco de música y yo también me la paso bien, bien chido con ustedes. Big Lon dice, el gato que está en nuestro cielo no volverá a casa si no estás.
Spider dice, ah, la bayoneta, jaja. Pues, ¿qué dice? Pues es que, ¿qué parte no estuvo chida si estuvimos casi todo el año por lo mismo? Es correcto, mi buen Spider, es correcto. Sí, es como una reunión, como una reunioncita entre camaradas cada martes. Y pues qué padre, o sea, es como estar, como dicen, entre camaradillas. Ah, hablando de Bayonetta, esa pieza la estuvo disponible, mi buen Spider, pero ya se la llevaron. Se la llevaron en la subasta, en la primera subasta que tuve de venta online. Ahorita les cuento. Juego está en lista, pues nada, todos los tips, dibujos, ejemplos, etcétera. Está con ganas y pues increíble, ya hice más amigos, jaja. Gracias a la banda de los Art Warriors. Es correcto, mi buen Joel. Los Warriors siempre serán Warriors hasta el final. Y es algo que siempre he tratado de decirles, que todo mundo somos guerreros en nuestra trinchera, en nuestra propia manera. Siempre tendremos algo por lo cual luchar que nos mantenga vivos. A lo mejor ahorita es el dibujo, pero en el futuro, a lo mejor la banda que conocimos aquí, pues podemos llegar a hacer algo más. Entonces, para mí, estas transmisiones siempre han sido una manera más de platicar con más gente y conocer buenas y positivas personas. Iván Álvarez dice, buenas noches, ahí con gripe, pero pasando a manifestarme. Broski, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, ahí mándenle buenas vibras a mi buen amigo Iván Álvarez. Anda enfermillo, trae un gripón. Te mandamos buena vibra hasta allá, hasta Saltillo, bro. Yo gracias a Dios no me enfermé, pero Picoco sí se enfermó. Y Oliver también se enfermó, se enfermaron la semana pasada de... Pues era como una gripilla, nada grave, nada que empiece con C. Y gracias a Dios se aliviaron así muy rápido, gracias a nuestras intervenciones con medicinas y todo. Entonces ya están otra vez muy bien, yo no me enfermé, gracias a Dios. Pero pues aquí seguimos, entonces te entiendo. Luis Miranda dice, yo quería el Slipknot, pero no pujé por él a tiempo. Te quedó bellísimo el juego de los colores. Ah, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, el Slipknot se lo llevó. No me recuerdo exactamente quién. Creo que fue Luis Carlos, creo que se llamaba. O Carlos León. Si alguno de los que empujaron la subasta está por aquí, les mando un gran saludo a todos ahí ustedes. Y sí, ya, de hecho, hoy se enviaron. Se enviaron las piezas que eran fuera de Monterrey. De hecho, fue una experiencia muy bonita. Es la primera vez que hago una subasta y la verdad es que no esperaba así la gran cosa. O sea, en respuesta me refiero, porque pues la verdad es que no es que nadie me conoce. O sea, me conocen ustedes, Warriors, pero no considero que yo tenga así como un gran alcance en cuanto a redes y así. Pero bueno, ahí seguimos. Y las personas que respondieron y pujaron por ellas, pues la verdad es que súper buena onda todos, muy comprensivos. Yo a todos les decía, oye, y de hecho sí tenía un poquito de temores en cuanto a los envíos y en cuanto a, no sé, a qué podía resultar, porque pues uno nunca sabe, siempre puede haber alguien que nada más esté de troll. Pero afortunadamente no, afortunadamente todos los que empujaron, todos muy muy cordiales, muy entendieron que era... inclusive por ahí cometí un pequeño error en la fecha. Yo quería hacer la subasta de una semana y la hice de miércoles a miércoles, pero yo pensé que terminaba al final del día del miércoles y no. Le puse que terminara a la primera hora del miércoles, entonces ahí hubo un malentendido, pero les conté, oye, yo me equivoqué, pero voy a darles todo este día para que sigan empujando. Y gracias a eso ahí hubo algunas actualizaciones y hubo más gente interesada. Y sí, ya luego en la semana a los que viven aquí en Monterrey les pude entregar, les entregué las piezas, todos muy contentos, muy muy agradecidos también. Y a los que viven fuera de Monterrey, estuve recolectando sus datos en esa semana, jueves, viernes y sábado de la semana pasada.
Y de nuevo, era la primera vez que yo hacía envíos en México, inclusive hasta utilizando el correos mexicanos. Pero pues bueno, ahí muy, muy entendibles o entendieron todos los compradores. Y justo hoy hice los últimos envíos. Y pues espero que todo salga muy bien, yo espero que sí. Ya les mandé yo fotografías y todo. No, muy buena onda, muy buena onda. La verdad es que estuvo chida la experiencia. Este, a mí me sirvió porque yo quería saber cómo estaba la onda de los envíos. Porque pues, en un futuro, si tengo algún tipo de tienda o así, pues me gustaría saber. O cuando menos ya mojar mis patillas en ese mundo. Entonces, creo que fue una buena experiencia. La siguiente yo espero que salga mucho mejor. Y pues no me queda más que seguir dibujando y produciendo muchas, muchas más piezas. Dice Luis Miranda, no, Miglon dice, Olivan, unas inyecciones y a lo que sigue. Miglon dice, se vendió todo en subasta. Mig, no, no se vendieron todas las piezas. De hecho, sobraron ahí unas cuantas. Pues si te interesa, te puedo mandar alguna liga o de alguna de las piezas que siguen ahí disponibles. Y lo checamos con todo gusto. Sí quedaron varias. Pon tú que quedaron más de la mitad. Es que sí fueron cerca de como 49 piezas más o menos. Y se vendieron. Yo creo que se vendieron unas 12. Más o menos. Entonces sí hay un buen de piezas que sobraron. Pero pues de nuevo, yo estoy muy contento con la respuesta y esperamos que la que sigue se ponga mucho más chida. Esa me gusta. Amor. Y sí, ya con este año que se está terminando, voy a hacer un recuentillo de las cosas que. Eso es bueno, a final de año siempre hacer como un recuento de lo que, los, no sé, los trabajos, lo que se logró. Para tener una idea de más o menos qué tanta actividad tuvieron. Creo que es positivo. Voy a hacer algo así la semana que viene para planear lo que viene. A ver. Bueno, me refiero el año que viene. A lo mejor si no.
Spider dice, ¿cómo crees que sea la Navidad ya como papás? ¿Estás emocionado? ¡Ay, qué buena pregunta, Spider! Me había preguntado eso, de hecho. La verdad, sí, sí estoy emocionado. A lo mejor este año, pues el bebé todavía está muy pequeño. O sea, como para darse cuenta de algo, ¿no? Pero pues uno ya está como haciendo planecillos para cuando ya esté más consciente el siguiente año. Entonces, sí, sí estoy muy contento y emocionado cuando ya al menos esté ahí entre caminando y entre que viendo los regalitos y todo. La verdad es que sí, sí te cambia totalmente, te da un giro en la vida, así como de 180. Y pues ya te transformas en otro. Pero sí, la verdad es que sí, sí estoy emocionadillo. Sobre todo por la familia y como todo mundo, toda la familia también nos ha echado un chorro en la mano porque sí está pesadón. Y gracias, muchas gracias a toda mi familia que me ha echado la mano y a la familia de Picoco también. Vamos a hacer un poco de estos rayos de energía. Y pues todo lo que se viene, todos los retos y todas las nuevas aventuras. Ya que estamos en el tema de el gordito de Oli, el sábado pasado fuimos a tomarnos unas fotos, así en familia, navideñas. Ahí luego se las pasaré. Y pues no, nos encantados, ¿no? Con el gordito que andaba ahí. Aprendió una nueva maña, aprendió a sacar la lengüilla. Entonces se ve súper botana cuando está. De repente si de la nada saca la lengüilla y se ríe, no, es. Te derrite el corazón. Nice, es correcto, mi Spider. Juan Lustin dice, qué bueno, Saúl. Es de las mejores navidades, la primera con el chamaco. Está bien chido, o al menos ya los ando dejando dormir. Un poquitito, un poquitito, Joel. Un poquitito más que antes, cuando menos. Sí, ya está durmiendo más ratitos. Pero justo la semana. Esta semana sí nos desveló un poquitito. Se levantó 2 días como a las 4 y andaba súper despierto, entonces pues arrúyalo. David Moreno dice, aquí se derrama la buena vibra. Yo estoy contento y Agustín con los Warriors. Es todo, mi buen David. Además aprendo, eso es importante. No, la verdad es que compartir el conocimiento es, yo creo que básico. Es como una necesidad que tenemos, bueno, o sea, que tenemos de devolverle a la comunidad. O sea, como que sí, a nosotros en algún punto nos ayudaron. Pues qué mejor que ayudar a los que están empezando o a los que van en cualquier punto de su carrera, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por las cuales empezamos el podcast, el de Café y Bocetos. Y por eso siempre se hace esa pregunta de si tú pudieras hablarle a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Y eso es pensando en el joven Esaú. Si yo pudiera, le diría, no dejes de dibujar. No dejes de dibujar, sigue dibujando. No dudes de ti. No pienses que esta no es una carrera viable. Y pues es lo que te apasiona. Entonces, eso es lo que yo quisiera transmitir con todos los recursos que yo tengo a mi disposición para todo aquel que esté pensando en dedicarse a esto.
Y si de paso se llevan unas buenas canciones, unos buenos ritmos, pues ya salen ganando, ¿no? Spidey dice. Ah, no, Joel dice. Spidey, ¿cuándo vas a ir a ver Spider-Man? Spidey dice. Joel, hasta el sábado en el evento. Realmente no tengo prisa y no le saco los spoilers. De no tener el evento, pude haber ido 2 semanas después del estreno. Sí, recordemos que Spider-Dave no le. No trae muchas expectativas de esta peli. Creo que su postura es, teniendo tantas historias y tantos personajes, ¿por qué van a utilizar los mismos que ya utilizaron? Sí, ¿no? Creo que eso es el por qué estás. Pues no en contra, pero así como que super me con esta edición. Y yo, como les comentaba, yo me hice la idea que alguien me va a spoilear. Alguien me va a spoilear esta peli y está bien, no pasa nada. Si me lo spoilean, ojalá y no me lo spoileen, pero si pasa, pues ni modo. David Moreno, ah, recibí una llamada hace 5 minutos y me estoy dando cuenta que el directo se me pausó. Estoy viviendo en el pasado. ¿En dónde estabas viviendo, David? ¿Exactamente en dónde? Spidey dice, y es que tenía mucho hype con la pasada con Misterio y resultó ser un resentido de Stark y fue incómodo. Fíjate que eso sí me desencantó un poquito, Spider. Como que no sé si fue una buena decisión, en mi opinión, hacerlo. Como que me sentí un poquito como cuando vi lo de Iron Man 3 y que el mandarín no era el mandarín, que era un actor. Que fue una de que. Neta. O sea. Sí, o sea, hicieron eso. Así me sentí un poquito con Misterio. Pésimo. David Moreno dice: ya adelante, volví al presente. Más bien, viajaste al futuro. Joel Stein dice: ah, ok, pues mucho éxito en el evento, bro. Spider-Dave. Sí, mi Spider, mucho, mucho éxito. Fírmate todas las. Pues todo lo que puedas ahí, toda la banda, todos los prints, todos. Es una experiencia muy chida, la verdad. No sé si es tu primer evento de Movie Journey, pero todos son súper buena onda. Toda la banda también se pone a tono. Y qué bueno que ya está viendo chance de hacer otra vez ese tipo de eventos. Le mando un saludo a la banda de Movie Journey. Gracias, Jorge Stein. Dice Spider, ahí intentaré tomar fotos y videos para subirlas. Sí, a veces como que se nos olvida, ¿no? Disfrutar el momento. Más bien, documentar el momento. Solamente. Y dice Spider, es el segundo, pero aún así me dan nervios, jaja. Más después del confinamiento. Sí, es como cuando uno sale de vacaciones en el verano y regresa y vuelve a ver a los compañeritos. Como que hay un nerviosillo así, ¿no? De que con quién me tocará estar o habrá compañeros nuevos. Hace mucho que no los veo. No sé, así me pasaba a mí. ¿Qué experiencias de ese tipo tienen ustedes, Warriors? De que vuelta a la escuela o de que a lo mejor se fueron a algún lado y hace mucho que no veían familiares o cuates así de cuando estaban chiquitos y los vuelven a ver y es como medio incómodo pero emocionante, pero. ¿Sí me explico?
A mí me pasó, y de nuevo comienzo yo. Yo viví en el DF, bueno, Ciudad de México, en mi infancia, 7 años. Y allá conocí, o sea, estaba en la escuela y pues tenía a mis amiguitos, ¿no? Que cuando me vine aquí a Monterrey los dejé. Pero al llegar aquí a Monterrey, me topé en la escuela donde llegué con uno de mis compañitos de allá. Pero que él se fue primero, o sea, él se fue primero aquí a Monterrey y luego llegué yo, entonces tenemos varios años de no vernos. Y sentía raro cuando lo volví a saber, es de que, ay, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí? Sí, pero pues ya no, a tiempo así, haz de cuenta. Entonces, es una experiencia extraña. ¿Ustedes tienen alguna experiencia así? De niño, los campamentos de verano, Spider-Man, sí, ándale, así, así. O sea, como que esa sensacioncilla de, ah, me voy al campamento y llego y voy a conocer nuevos compañerillos. Dice Spider, fui a como 3 o 4. Eran en el gym del municipio, pero estaba bien chido. Y pues conocí a la gente más que uno que otro de la misma primaria. Luis Miranda dice, yo cada vez que vuelvo a Tabasco, como no voy seguido, cuando voy se siente bastante la diferencia y pega más. Ándale, ese es el sentimiento que yo me refiero. Como que sabes que esperas que todo esté igual, pero no esté igual. Y pues el cambio es inevitable y pues ni modo. Joder, dice, a mí me dieron nervios en el cierre de cursos de la biblioteca del estado, jaja. Y luego me pasan a mí primero a hablar, jeje. Pero bueno, al menos no dice un oso. Esa también es una sensación extraña, Joel. Cuando es la primera vez que vas a hacer algo y que sientes ese retortijón en la panza. Pero pues no te queda más que apechugar y pues ni modo, o sea. O la haces o la haces. Pero lo más padre es que aprendes de lo que estás haciendo. La siguiente vez es más fácil.
Fran. Ay, ¿saben qué sí extraño mucho? Extraño cuando Pikoko se mete aquí a los chats. Es que, para los que no conozcan, Pikoko es mi esposa. Es muy graciosa, ella me hace reír bastante. Y cuando se mete aquí a los chats, pues me hacía bastantes comentarios bastante chistosos y me ponía al frente del chiste. Y la banda aquí pues respondía bien. Perdón. Y pues sí, pero ahora le toca a ella estar durmiendo al nene. Desafortunadamente así es por esta temporada, por ahora. Spider dice, sí, cuando hablábamos del Lord Regio. Es correcto, mi buen Spider. Es que ella sí es regia regia. O sea, yo nací aquí en Monterrey, pero les digo, me fui cuando estaba chiquito. Como hasta los 7 años me fui o sea, de 0 a 7 años estuve viviendo en el DF, Ciudad de México. Y luego regresé a los 7 años aquí en Monterrey. Y ya aquí me quedé. O sea, ya prácticamente llevo toda mi vida ahí. Pero mis raíces... O sea, mi papá y mi mamá son de Ciudad de México, entonces todos mis primos son de allá. Nosotros somos los únicos que vivimos aquí en Monterrey, entonces yo no tengo como que ese arraigo a todas las ondas regias. Ahorita ya por adopción, pero Pico sí, Pico tiene raíces regias, entonces ya ella sabe mucho más de todas estas ondas. Ella es la que me enseña, entonces sí, ella se pone... Me pone mis zapes en cuanto a eso, a todo el material se refiere. Pero sí, recuerdo que hablábamos en los programas de multimedios, de cuando alguna vez se pusieron de moda los payasos. ¿Se acuerdan que platicamos de eso también? Que los payasos eran como rockstars, eso se me hizo súper extraño. Pero sí, yo sí me acuerdo de eso. Ahí, mira, ahí está. Y pues nada, todas esas ondas que pasamos este año con todos los Warriors. Los payasos, Simón. Y los payasos, también hablamos, digo, me acuerdo también de una conversación que tuvimos de cuál era su galleta favorita. Y cada quien sacó su galleta favorita. Y que alguien mencionó los... ¿Qué eran los plat... No, no eran platíbulos, eran los emperador de... No me acuerdo si de fresa o de no sé qué, y que todo el mundo se la rayó de que cómo es posible que te gusten esas galletas. Muy buena la verdad esa sesión, que me acuerdo. Es para decir la saga perros. Bueno, sí, de hecho, ahí también salieron las galletas ahoga perros y morí de la risa. Para todos aquellos que no conozcan, las galletas ahoga perros son las galletitas o los panes que son como polvorón, que a fuerza necesitas darle un trago al chocolate, al café o a la leche para que para pasarte eso. Que si un perro se las come, pues se ahoga, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo aprendí, gracias a Picoco, que esos panes se llaman ahoga perros. Y pues morí la risa.
Por eso dice, sí, la saga perros. Como que acabo de desbloquear algún recuerdo en todos los Warriors que estaban en esa conversación. Joel dice, esa fue la frase del año de los Art Warriors, sí, pues. Sí, yo, no, yo le doy todo su crédito. Yo, yo aprendí esa frase de los panes y las galletas ahogaperros en casa de mis suegros. David Moreno dice ahogaperro. Es que sí, imagínate un perrito comiendo esas galletas. Y no tienen agüita ahí, pues pobrecitos, si se ahogan. Pero bueno, ahí ya tienen otra, ya tienen un nuevo término si no lo conocían. Para todos esos panes tipo polvorones, tipo unos que son que tienen chispitas de color, pero son polvorones, pero como chispitas de color ahí encima. Ese me gusta mucho, por cierto. ¿Qué? ¿Ya se acabó a tu Midnight? Au. Pues volvamos. Porque hoy puede que sea el último del año, entonces necesitamos hammer this down. Spider dice, de repente escuchaba a mi perro hacer eso de fondo en la casa. Es que da risa. ¿Cómo se va? O sea, que se oye él. Ah, pobres perritos. David Moreno dice, a Peta no le gusta eso. No, Peta está en contra de los agaperros. Joder, joder, usted. Ja, 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 ja. Entonces, pues sí, esa fue una de las conversaciones que se me... Que me dio un rato muy grato aquella vez que la tuvimos. Ah, entonces ahorita que me acordé, hablando de Picoco, aprovecho para contarles que ella acá está estrenando su página de internet, porque por si no sabían. Picoco escribe, bueno, ella es copywriter en su departamento de marketing, pero ella escribe cuentos también. Está incursionando en escribir cuentos para niños y acaba de estrenar su página de internet. La pueden buscar. Por favor, vayan y búsquenla para que la chequen. Se los voy a escribir aquí. Por si alguna vez se les pasa. Es como su nombre. Ella se llama Nora. Aquí viene, se lo escribo aquí. Por eso, man. No sé qué está pasando. Ahí está. Vayan a Nora Deneb. Es su segundo nombre. Con B de burro. .com. Esa es su nueva página. Y está. Ahorita está. Va a tener una promoción donde va a ofrecer. Es que acaba de terminar su primer libro para niños. Está disponible en Amazon. Está a la venta. Entonces, vayan, chéquenle. Y va a tener una promoción pronto con ese libro. Entonces, para que estén atentos de su página y de sus redes,
escríbanle algo bonito. Ahí en su página tiene una parte de contacto, entonces ahí le pueden escribir correos y todo. Y pues avísenle a sus mamás, a sus hermanas, a sus abuelitos, a todo lo que quieran, un libro de cuentos para niños. Está bien chido. El libro se llama El lobo que no sabía cantar. Y está bien padre. Ella hizo las ilustraciones con apoyo de otra amiga ilustradora. Pero ella dibujó los animalitos. Entonces, está bien chido. Entonces, chéquenlo, porfa. Aquí está su página, métanse y vayan y denle buena vibra. Spider dice, dile que si ocupa a alguien que le ayude ilustrando por si las moscas me apunto. Ah, perfecto, Spider, claro que sí. Yo le voy a pasar el dato. Creo que está escribiendo ella otros libros también. Ya está, de hecho, está terminando el segundo y va a empezar su tercer libro. Entonces, son libros para niños y están bien chidos. Joel dice, ah, qué chido, mucho éxito. Le voy a pasar el link a una amiga porque organiza lo de literatura independiente en el... Ah, súper chido, sí. Claro que sí, Joel. Creo que le va a interesar bastante a Picoco. Y ahorita, pues te digo, está disponible en Amazon. Hay versión impresa y versión digital. Pero de nuevo, viene una promoción ahí padre en la semana que viene de sus libros para que la chequen. Entonces sí. Ahí Pico Quito haciendo su debut. Para que le manden buenas vibras. ¿Qué hora son? 10:30. Bueno, vamos a ver otro ratito. Porque chance es el último. No lo sabemos. El último del año. Y está buena la vibra. Tengo hambre. Y van a ver si mucho éxito a la Picoquito. Ah, muchas gracias, Broski. Sí, role ese link para toda la banda. A toda la bandy. Nada, que alguna vez que esté presentando su libro en una conferencia de prensa o algo así, Picogo, y que algún warrior que esté por ahí presente de que alguna pregunta y que le pregunten, cuéntenos la historia de los ahogaperros. O de dónde viene el nombre de ahogaperros. Y zas, que se convierte en un meme. Yo creo que ella estaría fascinada de que ella se convirtiera en un meme. A ella le encantan los memes. Ella se comunica con memes. Ella es mi fuente principal de noticias de memes. Siempre me dice, ¿ya viste el meme? No sé qué. Y yo, no, amor, no lo he visto. Tienes que verlo. Y me la enseña y efectivamente me río mucho. Entonces tengo mucha curiosidad de saber cómo va a salir este niño. Imagínense que salga igual de chistoso que su madre. No, pues me voy a morir de la risa. Spider-Man dice, preguntándole cuál es su payaso favorito. ¿De qué? De los payasos de los 2000. ¿Cuál es tu favorito? ¿O de qué? Si hubiera una pelea entre payasos, o si pelea, que tal payaso y tal payaso, ¿quién crees que ganaría? Pero guerra de chistes. Sí, es que ella se toma muy en serio sus memes. Ajá, creo que ya sé cuál es el cotorro aquí.
Así. Y un poquito desfasado, exacto. Multifin de semana, la caliente, te. Si este fuera el último programa de Art Warriors de este año, ya no se me ocurrió qué decir. No sé hacia dónde iba con esa pregunta. Por ti. Oiga, no, si me dio hambre, si tengo hambre. Tan 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 tan. The rocks, no. Perdón, es que se me olvidó.
Se me perdió un layer. Una. A lo mejor está aquí, pero lo borré. Bueno, hay dos. Acabo lo tengo. Bueno. Es lo único de tener tantas capas, luego ya te pierdes. A ver, ¿este cuál es? Oigan, ya voy a terminar de ver Super Crooks. No sé si les conté. Pero está buena la serie. Pero sí, todavía no acabo. ¿Qué otra cosa voy a acabar de ver? No me acuerdo. La de Mano dice, no la he visto. Está ligerita, échatela, está cool. He fallado como fan de Mike Miller. No, hombre, el vato. No creo que le duela que no estemos viendo sus series ahorita. Dice, yo ahorita ando viendo Hawkeye. Ay, ¿qué tal está? Así es. He visto mucho hype de esa serie. Ay, mira, cayó el himno justo a tiempo. Qué rodilla. Me acordé cuál vi. Y de hecho está bien chido. Digo, tarde, pero pues hasta ahorita pude terminar de ver What If. ¿Ya la vieron todos? ¿O aquí alguien falta de verla? Si no, para no spoilear. Spidey dice, pues me está gustando el mood que tiene. Aparte que Hawkeye es mi Avenger favorito, así que ya saben, por si me enfermo. Hawkeye. No sabía, Spider. Sí, el Hawkeye me cae bien. Spider, jaja. Ya tenía esta. Esa rodilla ya la tenía. Es más, creo que sí la puedo sacar de aquí. Aquí está, ¿ves? Al rato el Atom Smith nos van a venir cobrando regalías. ¿Dónde están mis regalías, perros? Joel Stein dice, What If está chida. El de los zombies, wow. Quiero más. Fíjate que ese es el único
que no he visto. He visto todos los demás. Pero no quiero platicar si no, si aquí hay banda que todavía no la ve. Quedamos con eso. Uno. Muy bien, muy bien. Estoy satisfecho con esto por ahora. Muy bien, Warriors. Entonces, por esta ocasión voy a dejar el dibujo aquí para dirigirme a ustedes. Porque no estoy seguro si... Listo. Y el mundo cuenta hasta 10. Porque no estoy seguro, como les comento, si este va a ser el último o no de este año. Pero quiero agradecerles de todo corazón que me hayan acompañado todos estos años. Perdón, todos estos días. Porque años creo que nada más llevamos dos. Si mal no recuerdo. Sí, acabamos de cumplir un año y estamos en el segundo. Pero bueno, de nuevo, quiero agradecerles mucho que me acompañen, que estén ahí conmigo, que platiquen conmigo y que pues me sigan, o sea, que sigan en este proyecto de stream. Que si bien ahorita todavía no somos una gran comunidad, somos una pequeña gran comunidad, honestamente. Cada que me conecto y que los encuentro y que platico con ustedes, la verdad es que me hacen el día y uno no se siente un poquito menos aislado, porque realmente yo no me siento solo. Cuando uno está dibujando y está absorto en lo que está haciendo, pues estoy tratando de concentrarme y sacar la chamba, pero digo, no me siento solo, simplemente estamos aislados. Pero gracias a estos proyectos, a los streams, a los podcasts que se arman, pues así es como nosotros mantenemos esos contactos con los colegas o en este caso con camaradas como ustedes, para platicarles de lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros planes, y de nuevo compartirles el conocimiento, compartirles algunos consejos, que eso para mí siempre será parte de cualquier cosa que lo que esté haciendo, para devolver, porque en algún momento a mí me ayudaron y yo quiero ayudar también. Y también para crecer esto, ¿no? Para crecer esto, para que más gente conozca mi trabajo,
Y pues últimamente para poder seguir dedicándonos a esto, ¿no? Porque de esto vivimos, vivimos de contar historias, vivimos de ilustrar, vivimos de crear cosas nuevas. Y pues tenemos que mantener esa flama viva y compartírsela pues a quien la quiera escuchar. Porque créanme que es muy, muy necesario mantener el arte, mantener las artes gráficas, mantener las historias, crear nuevas historias, compartirlas. Y siempre va alguien que esté ávido de leer una nueva historia, que a lo mejor para ti no es nueva, pero para él o ella sí es. Entonces, pues de nuevo, digamos que vamos a cerrar este ciclo. A lo mejor este no va a ser el último, pero si sí lo es, voy a tratarlo como si sí fuera, en dado caso de que sí lo sea. Entonces, voy a tratar de acordarme la mayoría de los Warriors que han estado por aquí. Y pues agradecerles de nombre ahorita a todos los que estuvieron aquí en esta sesión. A David Moreno, a Spider Dave, al buen Joel Ustein, a Biglón, a Broski, Iván Álvarez. ¿Quién más anda por aquí? Luis Miranda, que se dio la vuelta. Muchas gracias, Luis. ¿Quién más andaba por aquí? Ahora que recuerdo. Creo que en esa sesión fueron los únicos, pero en las sesiones pasadas, pues, no sé, recuerdo al buen el Star Prince, Erimetus también por ahí se da la vuelta de repente. Hay otros más esporádicos que a veces aparecen y se desaparecen un buen tiempo, un buen rato. Pero bueno, a todos aquellos que estén viendo esto ahorita o después, agradecerles que estén pasando un buen rato, que se hayan dado la vuelta aquí. Y esperemos que en un futuro sigamos acompañándonos y contando, seguir contando este tipo de historias, compartiendo nuestro trabajo y tips de dibujo y de vida. Y pues bueno, Warriors, creo que es una buena nota para cerrar esta sesión. Ya van a ser las 11. Quiero agradecerles otra vez. No me voy a cansar de agradecerles. Por un año más. O por un cierre, un ciclo más de Art Warriors. Voy a tratar de. Pues que haya algunos pequeños cambios, quizás. Vamos a renovar esto, vamos a refrescar esto de alguna manera. Pero pues la prioridad siempre será terminar la chamba y después, ahora sí, lo que le sigue. Entonces, con esto yo me despido, Warriors. Que tengan un excelente martes. Que tengan una feliz Navidad si es que ya no los veo. Y un feliz año nuevo si es que ya no los veo. Que no creo, ¿verdad? Pero en dado caso, esa sería mi despedida. David Moreno dice, ánimo, Warriors Invencibles. Ah, ese es es un buen adjetivo. Saludos a todas las bandas que es fan de Invincible. Yo les doy muchas gracias a Hugo y gracias a Art Warriors. Todos son muy chidos. Que la pasen súper chido en estas fechas y les deseo lo mejor. Muchas gracias, Joel. Igualmente, saludos a la familia. Aquí tengo tus cómics. Que no se te olviden. Aquí te los guardo. Luis Miranda dice que tengas muy feliz año y el próximo traiga salud y prosperidad para todos. Muchas gracias, Luis Miranda. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De nuevo, qué chido que te diste la vuelta. Dramón Drake, aguas con los spoilers en YouTube, andan sueltos. Dramón, ¿cómo estás? No te había visto en esta sesión. Pero sí, cuidado con los spoilers. Tratan de ver Spider-Man lo antes posible. Y si pueden, no spoilen. No le spoilen a nadie esta experiencia. Les mando un saludo, un abrazo, que estén muy muy bien. Recuerden, nunca se rindan y nunca se den por vencidos. Aquí estamos, Warriors. Y nos vemos en la siguiente. David Moreno, gracias por el aviso. Ya estás sobres.